Muy buenas noches, bienvenidos, sean muy cordialmente bienvenidos. Muchas gracias por estar en este recinto sagrado de la cultura, el Teatro Degollado. También un agradecimiento muy especial a la comunidad de bohemios de Guadalajara AC, que nos acompañan tanto aquí arriba del escenario como sentados, y también a abogados ilustres de aquí de Jalisco y artistas que nos acompañan. Muchas gracias. Este concierto en especial tiene una característica principal. Muchos de ustedes a lo mejor se preguntarán, ¿qué es un bohemio? Y tenemos algo que nos caracteriza. Somos soñadores. Esa es una característica de nosotros los bohemios. Y dentro de ser soñadores entra el romanticismo. El romántico es alguien que sueña. Las noches de bohemia se dan con música, pensando en que la letra me recuerda a otro ser humano, me recuerda una pareja, miles de características. Y precisamente, ¿por qué un homenaje de los bohemios, abogados ilustres? Porque con la experiencia de un servidor encontré que tengo muchos amigos bohemios que son abogados, porque tenemos una característica también principal, que son soñadores. El abogado, uno de sus sueños es la justicia. Creo que es el sueño principal, aplicar la justicia. Y son románticos, porque es un reto. Y los felicito porque es uno de los retos más grandes de este mundo, el cual su existencia tiene sentido, aplicar la justicia. Es un sueño que gracias a ustedes nos ayuda a vivir en paz a todos los ciudadanos. Entonces, de antemano, yo quiero dar el primer reconocimiento y aplauso para los abogados, todos los abogados de todo el mundo, que gracias a ellos podemos convivir en sociedad, en paz y en armonía. Más fuerte ese aplauso para que no bajen la guardia en honor a tener un mundo más justo. Y es un sueño como nosotros los bohemios soñamos, y hoy queremos darles un reconocimiento. Y pues sin más, hacer más tiempo, ya están ansiosos nuestros bohemios de Guadalajara por empezar. Así es que el primer aplauso va a ser para una dama. Gracias por su presencia y gracias por esos cálidos aplausos que le van a dar a nuestros artistas bohemios, empezando por Susy Cistero. Fuerte el aplauso. Susana Cistero, nuestra primer participante. Destino.
de que estoy hecha. Yo me pregunto y no encuentro la respuesta. Cuando me hieres, cuando te marchas, cuando cierras esa puerta. Y yo me quedo como una tonta esperando tu regreso. Y me encuentra la noche soñando con tus besos. ¿De qué estoy hecha? Yo me pregunto sin mirarme en un espejo. Cuando enojada, si tú me quieres en la cama, yo me dejo. ¿Y qué me pasa? Que no me viene a la cabeza abandonarte, mucho menos dejarte, pues te quiero más y más. ¿De qué diablo estoy hecha? Que solo soy feliz y estoy contigo, que los momentos malos los olvido y no me canso nunca de esperar. ¿De qué diablo estoy hecha? Que sufro lo que sufro por tenerte y tengo tanto miedo. Diablo, estoy hecha, que sufro lo que sufro por tenerte y tengo tanto miedo de perderte. Por eso me pregunto, ¿de qué estoy hecha? Fuerte el aplauso para Susana Cistero, de cariño, Susi Cistero. Fuerte el aplauso. Siempre la primera es la más difícil, les cuesta trabajo, se ponen nerviosas, pero salió muy bonito, ¿a poco no? Fuerte el aplauso para Susi. Gracias. Gracias, Rafa. Felicidades, Susi, muy bien. Es interesante, muchos quizá de ustedes nunca han asistido a una reunión de bohemios. Bueno, esto es lo que van a ver en cualquier reunión de bohemios: romance, amor, alegría también. Hay de todo. Es una característica, les digo, muy común de nosotros ser románticos, principalmente soñadores. Y bueno, pues en la bohemia hay
de todo tipo de edades, o sea, no es para una sola edad. Parece que está queriendo desaparecer de nuestro mundo el romanticismo. Esperemos que no. Y para eso necesitamos que las mujeres se permitan que la conquistemos los hombres. Así es que, muchachas, déjense, déjense. Créanos a los hombres, aunque les digan, mujer divina, tienes el veneno que fascina en tu mirar, créanle que es cierto, ¿no? Es importante que nos crean. Y también hay románticas, hay de todo. Y la más joven de las bohemias, aplauso para Florencia Pillot, la juventud también se da en la bohemia. Bueno, buenas noches, es mi primera vez con ustedes, entonces, bueno, estoy muy nerviosa, así que espero que me aplaudan mucho para que se me quite. Y bueno, estas canciones se las quiero dedicar a mis papás y a mi tía Leti que está aquí en el público. Que sé que esto ya no es querer. A veces creo que es mentira por cómo entraste en mi vida, porque sé que esto ya no es querer. Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena. Es algo más.
cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Fuerte el aplauso para Florencia Pillot. Bien, felicidades, Flor. Qué románticos, ¿verdad? Qué románticas empezamos, más bien, empezaron las damas románticas también. Como ven, ellas también tienen su parte, su corazoncito a favor de nosotros los hombres. Ojalá. No, no, sí, sí lo tienen, cómo no. Bueno, y siguiendo precisamente con este mundo de la música, nos visitan desde Tepatitlán y son tres artistas que comparten esta noche bohemia, obviamente apoyado por nuestro amigo Agustín de Capilla de Guadalupe. Y quiero que le den un aplauso para estas sensacionales, maravillosas guitarras mágicas desde Tepatitlán, Jalisco. Fuerte el aplauso.